gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Vámonos directo a la primera enseñanza, nuestra primera lección del día de hoy, Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Lucas 7, desde el versículo 16, vamos a pedirle a nuestro hermano Pastor Ramón Vega que por favor nos ayude con la lectura de la palabra del Señor. Amén, gloria al Señor. Lucas capítulo 7, versículo 16, lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondió Jesús y dijo: y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Padre, te damos gracias por esta lectura de tu palabra. Señor, te pedimos, Dios, que te glorifiques de una manera especial, Señor, usando de una manera gloriosa al Pastor Puerta y a todos los pastores, Dios mío, que van a interceder en esta palabra, Dios mío, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Normalmente los muertos infunden cierta reverencia, cierta cautela. A usted le toca estar al lado de un muerto, nada más usted y él, y se siente una cosa así. Jesucristo acababa de hacer un gran milagro. Resucitó al hijo único de una viuda. Y cuando ese muerto se levantó, ¡ay, santo! Mire, la gente sintieron miedo. Dice la Escritura que sintieron miedo. Miedo. Usted sabe lo que es ver un muerto levantarse. Se levanta el muerto como si nunca se hubiera muerto. ¡Ay, Señor! Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y él lo dio a su madre. Y todos, ¿qué pasó con todos en el versículo 16, hermano Henry? Y todos tuvieron miedo. Puedes imaginarte, el muerto se levanta y comienza a hablar. Y todos tuvieron miedo. Y todos tuvieron miedo. Hermano, no es para menos, no es para menos. Yo me ubico allá en el lugar de los hechos. Traen al muerto, la madre viene gritando. Es su único hijo que tiene, y era viuda, había perdido a su marido y ahora le quedaba el muchacho y se le muere también. Y todo el pueblo venía detrás de la viuda, venían haciendo gran lamento. De repente aparece Jesucristo. Cuando aparece Jesucristo se acaban las lloraderas. Ajá. Cuando aparece Jesucristo se acaban los problemas. Porque Jesucristo es la solución de nuestros problemas. Si usted era una viuda amargada, una viuda triste, cuando aparece Jesucristo, hoy está apareciendo Jesucristo en tu pantalla. Hoy está apareciendo Jesucristo en tu radio. Hoy Jesucristo se metió en tu teléfono. Amén. Se metió dentro de tu habitación. ¡Yeah! Amén, amén. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. La viuda venía
venía llorando, gran lamento. La gente le acompañaba en la lloradera también. Pero cuando llegó Jesucristo, detuvo el féretro y le habló al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Y al instante, no fue un poquito mejor, un poquito mejor, no, de un solo tiro, el muchacho se levantó y comenzó a hablar. ¿Qué crees tú que dijo el muchacho cuando vio ese pocón de gente llorando? Y él, usted sabe que allá en Israel tienen sus costumbres, ¿no es? Cuando se llora, se llora. Todo el mundo venía llorando detrás de la viuda, pero el muchacho se levantó y cuando vio el pocón de llorones, yo le voy a preguntar a Rengifo, que es un muchacho, vamos a ver, vamos a preguntarle a Rengifo, que es muchacho. Hermano Rengifo, ¿qué cree usted que dijo ese muchacho cuando vio el pocón de llorones? Y él se levanta de adentro de ese cajón, se levanta el muchacho. Bueno, yo me imagino que él diría: ¿y por qué ustedes están llorando? Si ya yo resucité, ya Jesucristo me dio la vida, dejen de llorar. Él también se asustaría porque vio ese poco de gente llorando. Ya él se había parado, ya estaba vivo. Hay gente que viendo su milagro se asustan, ¿no? Él dijo: ya dejen de llorar. Me imagino yo que diría: ya dejen de llorar, ya yo resucité, ya estoy vivo. La gente le dio miedo por el resucitado y el resucitado le dio miedo por la gente que también está llorando. Hay que darle la gloria a Dios cuando recibimos un milagro y amén. Con esas palabras la gente comenzó a glorificar a Dios. Seguramente se oyó un grito de victoria. ¡Yeah! ¡Gloria a Dios! 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 Dígalo conmigo, cielito, y todos. Y todos. ¿Qué pasó con todos, mi Henry? Glorificaban a Dios. Todos glorificaban a Dios, así como hace el cielito. Cuando el cielito oye ese grito de victoria, empiezan a darle esas manos para adelante, así, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. ¡Gloria a Dios! 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 Diga conmigo: todos glorificaban a Dios diciendo. Todos glorificaban a Dios diciendo. ¿Cómo decían ellos? ¿Cómo decían ellos? ¿Cómo decían ellos en el versículo 16? Hermano William, ¿cómo decían ellos? Un gran profeta. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios nos ha visitado a su pueblo. Y Dios ha visitado a su pueblo. Henry, ¿cómo debe decir la gente en su casa cuando están oyendo la palabra de Dios, recibiendo los matutinos en los vehículos? Amén. Oiga, en los celulares. Amén. Están oyéndonos en el conuco. Amén. En el barco. Amén. En el avión. Amén. En los carros. Amén. En Venezuela. Amén. En Colombia. En Amén. Centroamérica. En Amén. Sudamérica. Amén. En Norteamérica. En Amén. Los cinco continentes. Amén. Digan Dios. Conmigo, ¡yeah! ¡Yeah! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! 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 Diga conmigo: un gran profeta. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Se ha levantado entre nosotros. Y ese gran profeta. Y ese gran profeta. No se llama Henry Aldana. No se llama Henry Aldana. No se llama hermano Juan Luque. No se llama hermano Juan Luque. No se llama hermano Puerta. No se llama hermano Puerta. Ese gran profeta que se ha levantado en este 2014 se llama Jesucristo. Yeah. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria! Diga conmigo: Dios. Dios ha visitado. Ha visitado a su pueblo. A su pueblo. Hermano Ramón Vega, ¿no cree usted que estos matutinos en toda la tierra, no cree usted que esta es una visitación de Dios? Amén, Pastor Puerta. Esta es una gran visitación de Dios
para todas las naciones, para todos los pueblos, todos los caseríos, donde quiera que hay un radiecito, hay un teléfono móvil, donde quiera que está el internet metido, ahí está Dios visitando a su pueblo a través de estos matutinos. Esta es una gran visitación de Dios para toda la tierra, y que todo el mundo que se entere de estos matutinos debe de anunciarlo y enviarle a su familia para que lo escuchen, la gran visitación de Dios que está dando a su pueblo. Toda la gloria sea para el Señor. Antes para oír la palabra de Dios, Goyo, antes para oír la palabra de Dios, había que salir de la casa, montarse en el burro, echarle pierna en ese burro, una hora, dos horas, cuatro horas, para ir al culto a oír la palabra de Dios. Después, cuando sale del culto, el burro se fue. El burro se fue, no está el burro, ay Dios mío, a buscar el burro para regresar a la casa a la medianoche. Ahora el Señor nos está visitando. No necesitamos de un burrito para ir a buscar la palabra de Dios, sino que Dios ha venido a nosotros a través de los matutinos. Amén. Tenemos a Dios en la casa. Amén. En el trabajo. Amén. En la escuela. Amén. En el liceo. Amén. En la universidad. Amén. En los terminales. Amén. De pasajeros, en la cárcel. Amén. En los hospitales. Amén. En el Alzheimer. Amén. En los terminales. Amén. En los aeropuertos. Tenemos a Dios metido dentro de los celulares. El hombre está trabajando y tiene el celular allí y está viendo el matutino. Nos están escuchando a través de las radios, en los pueblos, en las ciudades. Amén. En los taxis. Amén. Esta es una gran visitación. ¡Aleluya! 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 Pero así como Dios nos está visitando, también vienen los valientes. Vienen gente, amados hermanos, hasta 14 horas rodando en autobuses para acompañarnos aquí en el cielito. El cielito está repleto. O sea que Dios está visitando esta generación. Sí. Pero también los guanareños, los venezolanos. Amén. Están visitando a Dios aquí en el cielito. ¡Que Dios les bendiga! ¡Amén, amén! Y ahora, versículo 17, dígalo conmigo: y se extendió la fama de él. Y se extendió la fama de él. ¿Por dónde se extendió la fama de él? Estamos estudiando, oiga, Lucas capítulo 5, versículo 17. ¿Por dónde se extendió la fama de nuestro Señor Jesucristo? Por toda Judea y por toda la región de alrededor. Levanten las manos, cielito, diga conmigo: por toda Judea. Por toda Judea. Y por Samaria. Y por Samaria. Por toda la región. Y por toda la región. De alrededor. De alrededor. También la fama llegó al Líbano. Llegó a Siria. Amén. La fama de Jesucristo se iba extendiendo por toda la tierra. Ahora yo pregunto, ¿dejó de extenderse la fama del Señor o se ha seguido extendiendo su fama? ¿Qué me dicen ustedes? Se sigue extendiendo la fama de Jesús. Sí, la fama de Jesús. Arrieche, te toca a ti. Se sigue extendiendo la fama de Jesús. Hoy la fama del Señor está en los cinco continentes. ¿Y por qué dice el hermano Puerta eso? ¿Será que está inventando? No, en el portal. Si tú abres el portal de bendición, www.obraluzdelmundo.org. Allí en el portal te darás cuenta, más de 481 millones han entrado en este portal de bendición. Hermano Arriechi, ¿no cree usted que la fama del Señor se está extendiendo por toda la tierra?
Así es, hermano Puerta. La fama del Señor ha llegado a todos los lugares de la tierra. A aquellos lugares donde antes la palabra del Señor no podía llegar, hasta los campos, las cárceles, en todos los rincones de la tierra. Hoy día, Jesús hoy día está llegando hasta allá. La fama de Jesús ha alcanzado a todas las naciones. Mucha gente, miles y millones de gente hoy siguen a Jesús porque han visto sus hechos y sus prodigios, porque Jesús es famoso desde la eternidad, hermano Puerta. ¡Gloria a Dios! 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 Mi último versículo es el 18. Mire lo que dice en el 18. Dice: y los discípulos de Juan. Y los discípulos de Juan. ¿Qué pasó con los discípulos de Juan, mi Henry? Le dieron las nuevas de todas estas cosas. Le contaron que un muerto resucitó. Amén. Que el muchacho se levantó. Y Amén. El muchacho empezó a hablar. No fue que se levantó tembleco por ahí. Ay, dele una palmadita para dele agua. Pobrecito, que se va a morir otra vez. No, el muchacho se levantó como un campeón y empezó a predicar y empezó a decirle a ellos: hoy el nombre del Señor ha sido glorificado entre nosotros. Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. La fama se corrió por toda Judea, llegó hasta otras naciones, y Juan el Bautista no se podía quedar por fuera. Los discípulos de Juan le llevaron los testimonios, le dijeron: ay, hermano Juan, usted habla bonito, pero nunca ha hecho milagro. Hermano Juan llegó, usted decía que ese es más poderoso que usted. Y es verdad que es más poderoso. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos caminan y los muertos son resucitados. Son resucitados. Se levantó un joven y empezó a predicar, empezó a hablar. La fama se está difundiendo por toda la tierra. Hermano Juan, esto es algo grande. Es una visitación de Dios, hermano Juan, es una visitación de Dios. Dice la escritura que Juan llamó a dos de sus discípulos. Juan agarró a dos, seguramente los de más confianza. Agarró a Henry y agarró a Ramón, el pastor Ramón Vega. Y ahora los va a comisionar. Sí. Porque le están dando testimonio, pero él tiene que mandar también a sus discípulos para que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y que le traigan la noticia de fuente fidedigna. Vayan ustedes también. Agarró a dos de sus discípulos. ¿Qué va a pasar con esos dos discípulos? ¿Será que van a coger hacia otro lado? No puede ser. Son dos discípulos de confianza de nuestro hermano Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista, Juan el que bautizaba, Juan el que bautizó a Jesús, Juan el que dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y le decían: ¿eres tú el Mesías? No, ¿qué Mesías voy a ser yo? Yo no soy Mesías nada. El que viene detrás de mí, ay, 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 ese sí que es poderoso. Yo no soy digno de encorvado, desatar la correa de la sandalia de sus pies. Ese sí es poderoso de verdad. Y cuando Juan lo vio, no pudo resistir. Juan lo señaló con el brazo extendido. Juan dijo: diga conmigo, cielito, he allí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, los pecados del mundo. Ahora que le traen esas grandes noticias, esos grandes testimonios, agarró a dos de sus discípulos y los comisionó. Hasta aquí, ahí van los discípulos. Vamos a creer que esos discípulos van a llegar donde Jesús y van a regresar
prendido. O si no, pues se quedan con el Señor para siempre. Porque la verdad es que el que llega a los pies de Jesucristo no le provoca regresar. Aquí nos quedamos en la presencia del Señor. ¿Tú estás de acuerdo, mi cielito? Amén. Amén. Bueno, alabado sea el Señor. Bueno, seguimos. Me corresponde el versículo 19 y el 20. Y dice: y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Estos discípulos comisionados por Juan el Bautista vienen a Jesucristo. Ya el Juan le da las órdenes: vayan y presten mucha atención, vean lo que hace, lo que está haciendo y lo que habla, y de paso me le van a preguntar si él es el Cristo o tenemos que esperar a otro. Es natural que en humanos venga la duda por algún momento. Todos los seres humanos tenemos momentos de debilidad, momentos donde flaqueamos, y si nos descuidamos, esas flaquezas pueden destruir la vida de muchos creyentes o muchas personas. Juan se aseguró, Juan quería estar seguro si era el Cristo, era el que aquel hombre que estaba escuchando las informaciones, que aunque él estaba preso, él estaba escuchando que Jesucristo estaba resucitando a los muertos, que Jesucristo estaba sanando a los enfermos, que Jesucristo le estaba dando vista a los ciegos. Él estaba escuchando todas estas cosas y se interesó en conocer con profundidad a Jesús de Nazaret. ¡Qué maravilloso! Que es que permitir que tener una aclaratoria en nuestro corazón y en nuestra mente, no permitir que la duda haga esguazo de nuestra vida o que la duda tome posesión de nuestro corazón. Juan quiso sacar la duda de su corazón, cosa que también le sucedió al apóstol Pedro. Cuando se encuentran con Jesús allá en el mar de Galilea, y que Jesucristo se le aparece, y que cuando él le hace una pregunta: si eres tú, permite que yo vaya a ti. Oye, el Señor le dice: Pedro, ven Pedro. Pedro, creyendo en esa palabra, pues sale de la barca y empieza a caminar sobre las aguas como si estuviese caminando sobre la tierra. Pero a escuchar las voces negativas: Pedro, cuidado, Pedro. Bueno, tantas cosas que nos hacen perder la confianza. ¿Cuántas personas han perdido la confianza en el Señor? ¿Cuántas palabras Dios nos ha dado? ¿Cuánta palabra Jesucristo nos ha entregado? Y a veces por algún problema, por alguna circunstancia de la vida, por algún momento difícil de la vida, que nos hacen dudar de Jesucristo, que nos hacen dudar de su poder, que nos hacen dudar de su palabra. Y es importante que usted y que yo no dudemos de la palabra del Señor. Que si Jesucristo nos ha dado una palabra, creamos que Él es verdad, que sus palabras son fieles y verdaderas, que Él cumple sus palabras. Y si Él nos ha dicho que nos va a bendecir, pues no tenemos que dudar, no tenemos que perder nuestra confianza en el que nos ha dado la vida. ¡Qué maravilloso es esto! Cuando el hombre no pierde la confianza en el Señor. Pedro, pues dejado llevar por la duda y por la desconfianza, pues empezó a dudar. Y cuando empezó a dudar, pues empezó a hundirse. Y al empezar a hundirse, pues ahí clamó al Señor. Y Cristo pues lo auxilia. Qué maravilloso que cuando él se empieza a hundir, pues digo, aquí no hay otra alternativa sino que clamar a Jesucristo. Qué maravilloso, porque es lo que debemos hacer cada ser humano.
cuando las dudas nos están haciendo hundir, cuando los problemas nos hacen hundir, nos hacen dudar de Jesucristo, pues vamos a ir a su presencia, vamos a ir a Él confiadamente, que Él tendrá la mano poderosa a nuestro rescate, su mano estará extendida para nuestro auxilio. Juan había cierta duda en él, Juan estaba dudando, había cierta duda si era el Cristo o no era, pero él quiere asegurarse, él quiere tomar plena confianza en el Señor. Ahora envía a dos comisionados, dos de sus discípulos, a que vayan a Jesús y le pregunten: Señor, ¿eres el Cristo o esperaremos a otro? ¡Qué maravilloso! Es que cuando una persona, cuando un creyente tiene una duda acerca de Dios, acerca de su palabra, no hay mejor aclaratoria que la misma palabra del Señor. No hay mejor aclaratoria que Él mismo nos aclare y nos diga. Porque el Juan andá a preguntarle a los fariseos, andá a preguntarle a los saduceos, andá a preguntarle a los escribas, que ellos saben de la ley, que ellos saben, ellos tienen conocimiento de esto, si este es el Cristo, no. Ellos fueron directamente, o Juan mandó directamente a sus discípulos, al que tenía la respuesta, al que tenía la respuesta exacta para su vida, al que lo iba a encaminar a tener una confianza plena en Él. Qué tremendo es cuando la gente dudan, porque la duda lo hace pecar, la duda lo hace desviarse. Recordemos que cuando Jesús resucitó, cuando Él resucitó, los discípulos creyeron, todos creyeron que había resucitado, pero había uno de ellos que no creyó. Tomás dijo una palabra: si no meto mis dedos en sus heridas, dentro de su costado, dentro de de los orificios de su mano, no creeré. Qué tremendo es esto, cuando las personas pierden la confianza en el Salvador del mundo, pero nosotros tenemos la confianza en el Señor, y es lo que Juan nos lleva a confiar en Jesucristo y preguntar a Cristo, que Él, y Él nos dará segura respuesta que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el que puede ayudarnos en todo momento y en todo lugar. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tremenda enseñanza nos está regalando el Señor en esta mañana. Dos discípulos que vienen a donde está Juan, que está preso, y vienen borrachitos de la gloria del Señor, viendo aquel milagro. Dice que todo el pueblo glorificaba a Dios. Ahí estaban ellos, y ellos emocionados salieron corriendo donde estaba su pastor, su hermano como Juan, y le empiezan a contar y hablar las maravillas y las maravillas. Y Juan los vio tan prendido, tan lleno de gloria, que dijo: estos no me preguntaron ni le hicieron esta pregunta al Señor. Buscó y le llegó la inquietud y mandó a buscar a dos de confianza, como dijo nuestro pastor, el hermano Puerta, de confianza, para hacerle dos preguntas. Estos ya no van a hacerle preguntas, porque estos discípulos que van allá, después que ven los milagros, no preguntan nada, porque estaban llenos de la gloria de Dios. El que está lleno de la gloria de Dios, lo que quiere es gloria, más llenura, más poder de la unción. No está preguntando, está viendo la gloria. Juan manda dos y ellos le hacen dos preguntas al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú? Tremendo compromiso para aquellos dos discípulos. Jesús tampoco los regañó. Jesús le dijo: vengan para que vean. Oiga bien lo que dice en el versículo 21 del capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Dice: en esa misma hora, me están preguntando, bueno, Jesús dijo, en aquella misma hora sanó a muchos, oiga la palabra, a muchos. ¿De qué los sanó? De enfermedades, de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Yo levanté un paralítico, levanté un muerto, a un joven, a una mujer que estaba angustiada, que le dije que no llorara. Ahora estoy liberando a los que están oprimidos por el diablo. Y no que sanó a uno por ratico. Vengan para que vean. Si están esperando a otro, vengan a ver si pueden conseguir alguien que haga estos milagros. Como dijo Nicodemo, nadie puede hacer esto si no está Dios con él. Y en aquella misma hora, porque el evangelio poderoso de Jesucristo va más allá de las palabras, las cosas que Jesús
comenzó a hacer y enseñar. En aquella misma hora, en esta misma hora, el Señor continúa haciendo milagros, porque Él es eterno, Él es el alfa, Él es el omega, el principio, el fin. Él no ha cambiado, sanó en aquel lugar, sana hoy, sana en la tarde, sana en la mañana, sana en la noche. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. En aquella misma hora, el Señor no tiene horario, sana en la madrugada, sana al mediodía, en la mañana, por lo matutino. Esas son sanidades una tras otra. Dentro de un ratico la gente comenzará a ver milagros. Dice el versículo 22, y respondiendo Jesús, después que Jesús le da tremendos milagros y maravillas, los demonios salen dando gritos, los ciegos brincan, ay, veo, me tocó Jesús, ahora veo, tenía 40 años que no veía, y aquellos dos discípulos que habían con aquella con tremenda comisión dijeron, no, Juan el Bautista es tremendo, él predicaba pero él no hacía esto, y Jesús le dijo, vengan y vean, en aquella misma hora, y le dijo, respondió Jesús y le dijo, y haced saber esto a Juan. Vengan ustedes para, como ustedes vienen de comisión, ahora yo los voy a enviar y le van a decir a Juan lo que aquí está sucediendo. Y ese es lo mismo para ustedes, los que están aquí en el matutino, cielito. Usted que está en su casa, es hora de que todo el mundo sobre la tierra sepa las cosas que Jesús está haciendo en los hogares, lo que Dios está haciendo con los jóvenes, lo que Dios está haciendo con los enfermos. Los enfermos están siendo sanados por el poderoso. Y ahorita el 30 de agosto, la gran concentración con el hermano Puerta de Guanare, para Guanare, para los guanareños, y nosotros tenemos que hacerlo saber. Juan le dijo a los, Jesús le dijo a los discípulos, vayan y díganme a Juan, él está preso, pues aquí está la comisión, y dice, dígale a Juan lo que habéis visto y lo que habéis oído. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Mire, los ciegos ven. Eso no lo había visto Juan. Ciegos que ven, la maravilla. ¿Qué más? Los cojos andan. Mire, venga acá, cojito. Lo agarró, le puso la mano. Ay, tenía la pierna torcida, se le enderezó y brinca. Vengan para que lo vean. Como decía un locutor, allí estaba. Tienen que decirle esto a Juan. Ese Juan que estaba preguntando. Y usted que nos pregunta y que nos ve, dirá, los milagros continúan. Claro que los milagros continúan. Y nosotros queremos que usted lo sepa. Por eso en nuestra televisora hay un segmento que se llama Los Milagros de Jesús. Las grandes concentraciones de mi pastor, donde gente dejan las muletas, la gente dejan la silla de ruedas, y nosotros, vengan para que lo vean en el nombre del Señor. Ajá. Los leprosos son limpiados. Venga, los enfermos, ya los leprosos no van a andar gritando con ropa fea, gritando, inmundo, soy inmundo. Ahora los leprosos ya no dicen inmundo, ahora levantan sus manos porque todos glorifican a Dios y dicen, soy limpio, Jesucristo me sanó. Y los discípulos con los ojos abiertos y decía, nosotros nunca habíamos visto tal cosa. Bendito sea el Señor. Oyen, qué bueno, tiene problemas auditivos, lo sanaba el Señor, y los discípulos lo veían, los discípulos de Juan, y los muertos son resucitados. Juan dice que si se escribieran todos los milagros que Jesús hizo, pienso, dijo él, que no cabrían en el mundo los libros. Aquí dice que sanó y levantó muertos. O sea que además de lo que aparecen descritos, el Señor en ese instante no le dijo, no, aquí está el joven de la viuda de Naín. Aquí hay más. Dígale a Juan que aquí hay más. Que no hago un solo milagrito. No, Señor, yo hago milagros y milagros y milagros. Háganselo saber a Juan y a los pobres. A los pobres, ajá, a los pobres le es anunciado el evangelio. A los pobres, a los necesitados, no a los poderosos, a los indiferentes, a los que vienen humildemente a los pies del Señor, a los que suben la escalinata para venir a los matutinos, van subiendo escalón sobre escalón humildemente a esperar la visitación de Dios en los matutinos, y Dios no los deja avergonzados. Aquí ven la gloria de Dios, aquí salen llenos
lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando mi pastor predica, yo no oigo cómo hacer. Ahí me provoca pegar gritos, porque de él sale una unción. De él sale unción para uno. Y uno se siente como le está cayendo a uno. Por eso ustedes me ven que yo brinco y salto. Y a veces quisiera, pero no puedo. Es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. El Evangelio de Dios. Ahora agárrese los pantalones, Juan el Bautista, agárrese los pantalones y le dijo, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Si usted ve los milagros, usted oye el Evangelio, usted ve lo que Dios está haciendo y usted continúa siendo terco como una mula, ay, tenga cuidado, porque Dios es un gran Dios de amor que le ama y que le quiere. Así que acepte humildemente el mensaje del Evangelio y diga, ¿para dónde voy a ir? En el Evangelio es la paz, la felicidad, la alegría. Que Dios le bendiga. Diga conmigo, cielito, no necesitamos esperar a otro. No necesitamos esperar a otro. ¿Quién puede hacer los milagros que hace Jesús? ¿Quién puede hacer los milagros que hace Jesús? Solamente Él y nosotros los que andamos con Él. Dígalo conmigo, cielito. Jesucristo dijo. Jesucristo dijo. Las obras que yo hago, las obras que yo hago, ustedes las harán también. Ustedes las harán también. Y aún mayores. Y aún mayores. Porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre. Yo voy al Padre. Yo voy al Padre. Él los enviará. El Espíritu de verdad. El Espíritu. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Para que esté con vosotros. Para que esté con vosotros. Todos los días. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Hermano, Jesucristo no está muerto. Jesucristo resucitó. Y está aquí hoy en el cielito. Y ¡aleluya! Está allá en el teléfono. Y está en el televisor. Y está en la radio. Amén. Hoy Jesucristo está llenando los carros, los taxis. Amén. Está llenando las busetas, amén, los autobuses. Está en los 5 continentes. Amén. ¿Será este el que estábamos esperando? ¿O tenemos que seguir esperando a otro? Lamentablemente su pueblo hasta ahora no lo ha conocido, no lo ha recibido, pero gracias a Dios, aquí en el matutino le decimos bienvenido, amén, Jesús de Nazaret. Bendito sea el Señor. Bueno, a mí me ha tocado el libro de Lucas capítulo 7, verso 24. Y dice así, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mi amado amigo que nos está observando por medio de este medio, quiero decirle en esta hermosa mañana algo. La Biblia dice que hay diferencia en el que ve y en el que oye. ¿Por qué diferencia? Porque entendemos por las Sagradas Escrituras que la fe viene es por el oír, la palabra de Dios. Había mucha gente, y lo que me gusta, algo que Jesús está diciendo, está expresando, entre los palacios, entre los reyes, ahí está la gente que quizás viste de gala. Viste espléndidamente. Es probable que la gente que estaba en ese momento quería observar las vestiduras de Jesús y él dijo que saliste a ver al desierto.
a una caña sacudida por el viento que no tiene dirección. Yo tengo objetivo. He sido enviado por el Padre primeramente para anunciarle a los pobres. Qué bendición que Dios nos ha dado últimamente estos medios, que quizás, sobre todo la radio, que se mete en cuevita, en lugares donde no hay transporte. Algunos están aislados. Hay lugares que hay que pasar por aire y por agua. No se puede ir a pie. Pero ahora, por medio de la comunicación, por medio de la radio, Dios ha permitido que su palabra llegue. Y no hay duda. No hay duda, el plural de los milagros de Jesús se siguen presentando. ¿Sabías proféticamente Juan el Bautista, Juan, que si se escribían todos los milagros no se podía escribir todos esos milagros? Oiga, yo estoy seguro de que hay personas que visten muy bien, pero no tienen esa gracia divina de aquel que vistió sencillamente y que se metió entre los pobres y presentó esa gloria, la gloria de Dios, el gran beneficio del ser humano totalmente gratis para poder recibir el cambio, la transformación del pecado, de la desobediencia del hombre a través de nuestro mediador, de nuestro salvador, de Jesucristo, ese nombre que es dado a los hombres entre Dios y los hombres que hoy día está en el cielito. Que Dios me lo bendiga y que Dios me los guarde. Dice el versículo 26-27: ¿Más que saliste a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, este de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. En cortas y muy sencillas palabras vamos a ver qué nos quiere decir el Señor por medio de esta palabra. Y de verdad que el Señor está derramando su unción por medio de esta enseñanza y nos está enseñando de una forma muy poderosa. Y lindo es, hermano, que no importa qué seamos o qué estemos haciendo, pero que siempre, siempre, siempre nuestro Señor Jesucristo dé testimonio de nosotros. Porque dice la Biblia que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que habla las palabras del que lo envió, ese busca la gloria del que lo envió. Y aquí el Señor Jesucristo está dando testimonio ¿de quién? Bueno, está dando testimonio de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era un hombre que era humilde y sencillo en lo que Dios le había mandado, que era preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre, cuando apareció el Cordero de Dios, al momento de bautizarse, como decía el Pastor Puerta, lo señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A la verdad yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego de Dios. El Aventador está en su mano y limpiará su era. Qué lindo cuando Dios da testimonio de nosotros. Qué lindo cuando siempre el Señor está hablando de nosotros. No hablemos para darnos la gloria a nosotros, para buscar nuestra propia gloria. Cuando nos envíen a hacer algo, cuando nos digan que prediquemos, cuando nos pongan a pastorear, cuando nos digan ve a hacer esta obra, ve a hacer este trabajo, vamos a hacerlo por amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y veremos que el Señor va a dar buen testimonio a nosotros. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos pagan en esta tierra, pero Dios sí nos pagará en la patria celestial, vistiéndonos de vestiduras reales y con una corona preparada para los que le aman. Tú puedes esta preciosa mañana hacer que Jesucristo hable bien de ti, recibiéndole como tu único y suficiente Salvador. Que Dios te bendiga. Amén. Corresponde el verso 28 y 29 y dice así: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando le oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Que lindo cuando vemos acá
al Maestro, a Jesucristo, dando testimonio de este gran hombre como lo fue Juan el Bautista, un hombre escogido por Dios para anunciar o para abrir el camino a aquel que venía detrás de él, llamado Jesucristo, para salvación a todo aquel que en él cree. Aquí vemos al Señor diciendo que entre los nacidos de mujeres, entre nacidos de las mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. De haber profeta, lo hay, si hay profeta. Y de decirlo, pues, que todos somos profetas, porque no hemos visto al Maestro venir, pero estamos profetizando que pronto ha de venir. Pero mayor que Juan el Bautista, no hay profeta, porque ya el Señor lo ha dicho. Juan fue el mayor de los profetas, entre todos los profetas, por cuanto anunció la venida del reino de Dios a esta tierra. Y sigue diciendo, pero oiga, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. El Maestro en una oportunidad tomó un niño y dijo que el que no fuere como un niño o como este niño, no entraría en el reino de los cielos. Es lo que le dio a este hombre llamado Nicodemo. Le dijo, el que no fuere nacido de espíritu, de agua y de espíritu, no podrá heredar el reino de los cielos. Por eso es necesario entre todos nosotros nacer de nuevo en el Señor para poder llegar a entrar al reino de los cielos. Y dice el 29, y todo el pueblo y los publicanos cuando oyeron, justificaron a Dios bautizándose con él en el bautismo de Juan. La gente se asombraron, les pareció bien, perfectamente lo que el Maestro les estaba hablando, y justificaron a Dios, o sea, entraron en razón y empezaron a bautizarse con el bautismo de Juan. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, pero más el que no creyere será condenado. De manera que para usted en esta mañana es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, para que nos convirtamos a él y nos entreguemos a él y seamos salvos. Que Dios me les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. Me corresponde el texto 30 y el 31. Dice así: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizado por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Estamos hablando acerca del testimonio de Juan, lo escrito por Juan con relación a Jesús. Una de las cosas que el Señor, o de las personas que el Señor enfrentó en su ministerio, fueron a los fariseos y a los escribas. Eran gentes muy sabios, sabios conocedores de la ley. Y en esta oportunidad, cuando el Señor habla en el verso 30, dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios. Al Señor le parecía algo, entre ellos, algo asombroso, siendo personas de una sabiduría en la Biblia, conocedores de la ley, porque no eran cualquiera persona, ellos conocían todo lo que era el Pentateuco y todo lo que estaba escrito en el libro en el Antiguo Testamento, de manera que lo sabían discernir, que lo sabían interpretar. No pudieron entender la visitación de Dios a través de Jesús, mucho menos, como dice el texto 30 que estamos leyendo, ellos desecharon el bautismo de Juan. Al no aceptar el bautismo de Juan, estaban desechando a Jesús, bien como el texto que repetía el hermano, que decía: el que creyere y fuere bautizado. Pero el que creyere en quién, el que creyere en Jesús y fuere bautizado, este será salvo. Y ellos desecharon el bautismo de Juan, como también desecharon a Jesús. Por eso él hace esta pregunta, dice: y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Hizo el Señor una pregunta para poner en comparación la arrogancia de estas personas. Habiendo conocido la ley, no pudieron interpretar que el Señor Jesús era el Mesías enviado a su pueblo Israel. Ellos fueron unas de las personas que llevaron a Jesús hasta la crucifixión.
Quizás el día de hoy encontremos en medio nuestro, en el mundo entero, personas que conocen de la palabra. Y como hoy estamos hablando de la visitación de Dios por toda la tierra, quizás muchas personas ignoren que Dios está hablándole en los terminales, en las cárceles, en los hospitales, y que conocen la palabra de Dios porque en la mayoría de las personas, por lo menos aquí en nuestro país, ha sido evangelizada mayormente porque Dios nos ha dado este medio para llegar hasta ello. ¿Qué opina usted de la visitación de Dios a su hogar? ¿Aceptará usted que Jesús le está diciendo el día de hoy que usted le necesita, que Él es su sanador, que Él es su proveedor? ¿De qué manera usted ve que el Señor ha llegado hasta su casa? ¿Se convertirá usted en un fariseo, en alguien que ha oído la palabra, que ha conocido la palabra y rechaza a Jesús? Por eso es que el Señor en esta hora le hace un llamado a todos los que nos escuchan para que aprovechen la visitación de Dios, que no se hagan como estas personas, que estos eran muy inteligentes, muy doctos en la ley. Probablemente en la tierra hay personas que conocen de la Biblia, que estudiaron de la Biblia, pero no entienden o rechazan la visitación de Dios. Hoy es día para que usted le acepte en su corazón y sea uno de los sanados por Dios, como dice la Biblia. Gloria a Dios. Yeah. Seguimos con la palabra de nuestro Dios y estamos hablando prácticamente de las complicaciones que tenían los fariseos en lo referente a lo que mencionaba el Señor, porque dice el Señor que ¿a qué los compararé? Dice el verso 32, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no llorasteis. Así los está comparando el Señor. Los muchachos, de acuerdo a lo que dice el Señor, dice que cantaban canciones alegres y la gente no bailaba, y cantaban canciones tristes y la gente no lloraba. Entonces, a veces hay tanta complicación en la vida de los seres humanos para poder entender las cosas de Dios. Tienen una vida tan complicada, se complican internamente, se preguntan una cosa y la otra, y a la final no se definen. A la final no tienen determinación firme de lo que quieren. Cuando están pasando por situaciones difíciles, claman a Dios. Cuando todo les va bien, rechazan a Dios. Entonces, la gente se complica la vida sin entender que el Dios de los cielos es sencillo. Usted lo que tiene es que abrir el corazón y dejarlo entrar para que Él pueda dirigir su vida. Dice el versículo número 33, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y de sí demonios tiene. O sea que prácticamente no se entienden. Cuando viene algo de parte de Dios, entonces lo rechazan. Hay gente que antes no le predicaba a nadie el Evangelio, entonces decían, oye, nadie habla del Evangelio. Ahorita que el Evangelio se está predicando por la radio, por la televisión, hay gente quejándose, murmurando, hablando mal de las cosas de Dios. Entonces, amigo que me está escuchando en este momento, no se complique la vida. Hay un camino, el camino es Jesucristo. Ese es el Salvador, el que puede otorgarle a usted la bendición de tener salvación. Acérquese a Él, reconozca que Él es el único que puede perdonar sus pecados, es el único que puede darle paz, es el único que puede darle tranquilidad. Acérquese con un corazón contrito, humillado, reconociendo que en el Señor hay paz, hay alegría. Si usted no tiene paz, aquí hay paz en Cristo. Tenemos la paz que ofrece el Señor en el corazón. Por todas partes tenemos paz, porque el Señor es nuestra paz. Dios le bendiga y Dios le guarde.